Un duelo con 150 años de historia. Stamford Bridge es el escenario de uno de los clásicos del fútbol inglés. No hay descanso en la carrera por terminar entre los primeros cuatro de la tabla. Es hora de defender los colores. El honor. Los del sur versus los del norte. Los Blues versus los Reds. Salah versus Hazard. Esto no es solo un juego. Esto es la Liga Premier. Chelsea versus Liverpool. En exclusiva, en español, por Telemundo. Ahí viene el primero, arranca el egipcio. Buenos días, saludos y bienvenidos. Jornada 37 de la Liga Premier de Inglaterra en el escenario Stamford Bridge. Los protagonistas, el Chelsea, el campeón de la temporada pasada y finalista de la FA Cup, enfrentando a Liverpool, finalista de la Liga de Campeones de Europa, frente al Real Madrid. Aquí estamos en una jornada en donde se podría definir el destino ya por completo de Liverpool en cuanto a la clasificación matemática a lo que significa la próxima temporada de la Liga de Campeones y comenzar a pensar ya en el partido final. Y del lado del Chelsea, acaso ir terminando, ir despidiendo este escenario en Stamford Bridge. Junto a Andrés Cantor, Manuel Sol, bienvenidos señores al partido. Muchas gracias, buen día para todos, pero cuidado que ante la inesperada derrota de Tottenham ayer a Chelsea se le abre una luz de esperanza de poder clasificar entre los cuatro primeros y meterse a la Champions, algo que hace dos, tres semanas parecía impensado. Hoy ganándole al Liverpool tendrá todavía matemáticamente posibilidades hasta el final. Así es, y sería un gran premio para este Chelsea, quizá ya sea los últimos partidos de Antonio Conte, llegar a la Champions sería buenísimo para ellos. No tienen que dejarse, todavía tiene la final de la FA Cup. Es importante que siga en ritmo, que siga metiendo a los jugadores más importantes, a lo mismo que Liverpool. Aunque todavía queda mucho tiempo para la final, tiene que lanzarse con todo para que sigan manteniendo ese ritmo. Hoy más temprano en la pantalla de Universo, el flamante campeón Manchester City empató 0-0 frente al Huddersfield Town, que matemáticamente va asegurando su permanencia en la Premier. Pero a esta hora todavía están las celebraciones en el Etihad, hacia donde vamos, porque se entregó de manera formal a dos fechas de la final el trofeo que acredita al equipo de Pep Guardiola como flamante campeón de esta temporada. Mírelo a Pep con la camiseta. Esto se ve muy sí, pocas veces que se ve ahí, que se vea también y la entrega del trofeo a estos tiempos, ¿no? Ya ganó hace varias jornadas el campeonato, todavía falta otro partido. Esto para mí te distrae del encuentro. Vimos un encuentro que ¿empezó fue el partido? Un poco flojo. ¿Qué? ¿Empezó el partido ya? ¿Qué? El partido fue 0-0. Ah, ¿ya terminó? Ya está. Y después vino la celebración. Ya está, 0-0. Un detalle, es la tercera vez que va a levantar Vincent Kompany el trofeo de campeón. Lo había hecho con Roberto Mancini en la temporada 2011-2012, con el ingeniero Pellegrini. En la jornada 2013-2014 y en esta tercera ocasión desde el formato de la Premier, el capitán belga que hoy no fue de la partida. Estas cosas, digo, que tiene el fútbol de hoy, ¿no? Coronado hace, ¿cuánto fue? Dos semanas. Recién hoy le entregaron en su último partido de local la Copa. Digo, los jugadores ya festejaron varias veces. Volvió el Kun de su recuperación en Barcelona y lo vemos. Y siguen festejando. Hace dos semanas que no paran de festejar el merecido título de la mano de este hombre. Obviamente que ha hecho una enorme campaña en la Premier. Quedó en deuda en Europa, sin lugar a dudas, donde perdió obviamente a manos del Liverpool, que jugará hoy en nuestra pantalla. Y a propósito del Liverpool, Jürgen Klopp, el técnico, dijo: mis dos finales de Europa son los dos partidos que me quedan de la Premier, porque quiero clasificar otra vez a la Champions del año entrante y no puedo pensar
en Kiev antes de pensar en el Chelsea. Claro, y por eso no se guarda nada. Lo hablábamos antes de ir al aire. Todavía falta mucho tiempo hasta la final de Kiev frente al Real Madrid. Y hoy va a poner lo mejor que tiene, queda claro, en el 11 titular para enfrentar al conjunto de la Chelsea. Porque también, de manera individual, busca cada uno seguir sumando. En el caso, por ejemplo, del goleador Moussala. Sí, así es. Parece ser que ya nadie le va a quitar el campeonato de goleo a Mohamed Salah, que ha tenido una gran campaña. Pero tú no puedes dejar parado tanto tiempo a los jugadores más importantes. Por ahí, si alguno está tocado, alguno tiene una pequeña lesión, puedes darte tiempo y es favorable que la final sea tanto tiempo después de que vaya a terminar la liga. Aquí están los jugadores de Chelsea. El equipo de Antonio Conte parece haber tenido, o parece estar teniendo, un sprint final. Tuvo un pico de bajo rendimiento hace 45 días más o menos y de repente repuntó. Tal vez le alcance, esto es lo que le queda. Va a tener que jugar contra el Huddersfield y el Newcastle, mientras que el Tottenham tiene que jugar contra el Newcastle y Leicester City. Ganando hoy se pone a un punto de Tottenham, pero cuidado, achica la diferencia también con el Liverpool. Sí, lo único malo va a ser que ya no depende de ellos, ¿no? Ya no está en sus manos, va a depender de lo que haga el Tottenham. Juega los dos últimos partidos, el Tottenham de local contra equipos accesibles. Y eso que perdió, accesible, sí, pero mira perdió contra el West Brom. Pero el West Brom todavía por ahí tiene una ligera oportunidad. Los demás, ya no depende el Newcastle de ellos. Ya estaba salvado, entonces no sé si vayan a salir un poco más flojo, pero está en manos del Tottenham, ya no del Chelsea. Y en el caso del Chelsea tiene también partido a mitad de semana, este miércoles, el último en Stamford Bridge frente al Huddersfield Town, justamente un equipo que ya está prácticamente salvado. Y de lado de Jürgen Klopp con la salida de su brazo derecho, de Zeljko Bubac, que suena para llegar al Arsenal y que ese haya sido el inconveniente y no tanto un asunto personal de la salida del auxiliar técnico a estas alturas del partido. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué anunciarlo ahorita? Si ya tienen preparado algo, pensado algo, ¿para qué desestabilizas al equipo? Es un auxiliar muy importante para ellos, para todos los jugadores, y sacarlo en estas instancias no se me hace nada lógico. Tal vez porque, tomamos los comentarios de la prensa, que pudo haber algún tipo de roce personal. Y puede haber pasado precisamente por eso, que el club le haya dicho, aguántame hasta el final. Y el Arsenal acaso tenga, si es que es, obviamente, el indicado tenga otra urgencia. Así está la tabla, entonces. Ganando se pone a 2 puntos, corrijo, no a 1. A un partido, digamos, de distancia, de diferencia, lo que quise decir, ganando el Chelsea. También veíamos, achica la diferencia con el Liverpool. Veremos dónde está la cabeza del equipo de los Reds. Ya estos partidos, más allá de que hay algo en juego, son difíciles de jugar cuando tenés el objetivo principal tan cerca, ¿no? Sí, es muy, muy difícil, ¿no? Ya estás pensando en la Champions, en la final, en cuidarte, ¿no? Y en el Mundial. Claro. Son 39 pero días. Pero primero, más importante. Lo entiendo. Totalmente, que es el 26, de acuerdo. Sí, pero también está el Mundial a la vuelta de la esquina y son todavía partidos de alguna exigencia para ambos equipos. Un poquito más de 20 minutos nos separan del arranque del partido en Stamford Bridge. Chelsea recibiendo a Liverpool en la pantalla de Telemundo, la cadena oficial del Mundial. Volvemos. Estamos de regreso en Stamford Bridge, en la previa de Chelsea frente al equipo de Liverpool. Recordamos que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Telemundo Deportes en Instagram y en Facebook, donde compartimos todos los detalles más relevantes del mundo del fútbol. Delantero letal, el tridente ofensivo y goleador en el planeta fútbol. Mo Salah, Roberto Firmino y también Sadio Mané. El goleador en el planeta fútbol. ¿Qué quiere decir? A ver, explíquemelo, porque no lo entiendo. Hay uno que ha hecho más goles todavía. En la liga más importante del mundo. No. El tridente ofensivo. Entre Sané, entre Firmino y... Sadio Mané, perdón. Firmino y Mo Salah. Y ahorita que estás hablando de este tridente, ¿ustedes no creen que con la salida de Coutinho se acomodaron mejor?
los de Liverpool. Como que Coutinho, no sé si no encajaba ahí atrás de los tres, no le encontraba posición, pero después, teniendo estos tres adelante y gente de atrás más guerrera, que corre más, que mete más la pierna, creo que Liverpool se adaptó mejor. Habría que analizar bien, digamos, cómo jugaba antes, cuando lo poco que jugaron cuando estaban todos. Porque hay que recordar que también llega Oxlade-Chamberlain. Sí. Entonces, tenía un problema Jürgen Klopp, que era uno tenía que quedar afuera. No podía jugar Salah, Mané, Firmino, Oxlade-Chamberlain y Coutinho. Pocas veces creo que coincidieron todos. Lo que pasa es que Mané en un momento se fue a la Copa Africana, en otro momento se lesionó, Firmino también estaba lesionado, es decir, no confluyeron, y cuando ocurría eso, el que jugaba en la primera línea de volantes era Coutinho, dejando el tridente como estaba, y habíamos visto la situación, pero es cierto, se acomodó. Lo que sí les acomoda es la lesión de Oxlade-Chamberlain, que estaba haciendo las cosas bien y se había acomodado muy pronto a su llegada del Arsenal. Ahora, qué semanas tan clave, ¿no? Porque Oxlade-Chamberlain queda la semana pasada fuera de la Copa del Mundo. Esta semana nos enteramos de la lesión de Laurent Koscielny, el francés del Arsenal, lesionado en el partido contra el Atlético Madrid. Bueno, aquí estamos viendo, decía Manolo, que podría ser uno de los últimos partidos de Antonio Conte. Todavía no hay, digamos, a mitad de temporada, cuando se cayó el Chelsea, se empezó a especular de que esta iba a ser la última temporada. No ha habido ningún pronunciamiento oficial del club. Lo cierto es que los dos más grandes de Londres seguramente uno va a cambiar al técnico seguro, el Arsenal, y vamos a ver qué es lo que termina pasando con este Chelsea, que ha tenido una temporada igual que la post título de Mourinho, ¿no? Yo digo esto por las declaraciones. Se me hace muy extraño las declaraciones que hacía mitad de temporada Antonio Conte. Fueron muy específicas, como anunciando que iba a ser su último torneo. Y para mí, algo de las cosas que le ha fallado a este Chelsea es el delantero. Entró Morata por Diego Costa y los primeros partidos lo hizo muy bien. Ya no nos acordábamos de Diego Costa, pero después tuvo un bajón impresionante. Tan es así que trajeron a Olivier Giroud y tampoco respondió. Así está el 11 de la Chelsea, recuperando después de la suspensión de 3 fechas a Marcos Alonso. Con Courtois, Azpilicueta, Cahill y Rüdiger, Moses, Kanté, Bakayoko, Alonso, Hazard, Cesc y Olivier Giroud. Morata no va de titular. Morata se expone a una sanción que puede ser importante. Habló mal de los árbitros. En Inglaterra esto se castiga. O repite Giroud en el equipo titular. No está Emerson, lo reemplaza Marcos Alonso después de las 3 fechas. Y el que sí hace variantes con respecto al partido de la semana pasada, Manolo, es el Liverpool. Así es, que sale con Karius en la portería, una línea de 4 con Nathaniel Klein, que entra Andy Robertson por izquierda, Van Dijk y Lovren como centrales, Wijnaldum, el joven Alexander Arnold, que ahora está de mediocampista, normalmente por ahí lo metía como lateral derecho, James Milner, que ha estado en los últimos partidos de titular, y adelante el tridente que ya nombraron, Mané, Firmino y Salah. Ahora son 5 cambios. Sí, pero hay que recordar que la semana pasada guardó jugadores para la revancha con la Roma. Con respecto a los que jugaron en Roma, 2 cambios nada más. Vuelve Klein a jugar como lateral derecho. Había jugado a Alexander Arnold allí en el Olímpico. Y por eso lo adelanta, ¿no? Queda en el banco Jordan Henderson, el eterno capitán. Es decir, que juegan, repiten 9 del miércoles. Hay que recordar que el Liverpool clasificó perdiendo a la final de la Champions. Y a nada se quedó que eliminaran. Por nada. Más cercano, claro. Últimos minutos, pero bueno, es una derrota. Viene de empatar con el equipo ya descendido, Stoke City, efectivamente con todos los cambios, pero pone a Klein, a Robertson que vuelve, a Milner, a Mané, a Lovren. Es decir, hoy está con el equipo prácticamente de lujo. Salvo la ausencia de Henderson, es el equipo de lujo, por lo que mencionaba Manolo, que todavía faltan varias semanas para lo que va a ser la final, y a estas alturas del partido no vas a estar guardando elementos para la final de Champions. De lujo y más descansado. Normalmente tienes la mente, cuando tienes un partido a mitad de semana, de no estar agotado cuando es un partido tan importante como el que tenía el Liverpool. Ahorita que ya no tiene, seguramente saldrán con todos los jugadores. Y aquí, obviamente, es darle la posibilidad a Mo Salah para que termine siendo la bota de oro como goleador europeo, ¿no? Está todavía, bueno, tiene 31. Messi tiene 32, ahí está. Bueno, más para le quedan el 2 partidos. Yo digo el de aquí, de la Liga Premier, yo creo que ya Harry Kane. Ah, no, ahí está. Ya, pero ahora va por más. Sí, sí. Hacemos la pausa, regresamos por Telemundo a 39 días de la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018. Se viene Chelsea frente a Liverpool.
89 goles entre Salah, Firmino y Mané en todas las competencias esta temporada para el conjunto de Liverpool. Se viene el fútbol, regresamos por Telemundo. ¿Quieres más fútbol? Solo toma tu iPhone y di: oye Siri, ¿quién jugará hoy en la Premier League? Se juega en Stamford Bridge, la casa del Chelsea. Lindo partido. Chelsea-Liverpool con un invitado especial. Usted lo conoce, a Michael Buffer, el anunciador de las grandes peleas de boxeo. Lo invitaron a leer la formación. Lo que pasa es que esto no es un cuadrilátero y no le dijeron muy bien dónde pararse. Y no le explicaron que hay que regar la cancha por lo general antes de los partidos. Pero me llama la atención, él jamás dejó de hablar. Estaba diciendo la alineación de todo y lo bañaron, le escurrieron las gotas, pero nunca dejó. Y no estoy seguro que haya entendido muy bien qué es lo que estaba pasando. Si era una broma, no. Michael Buffer, estaban regando la cancha. Bueno, lindo partido, digo, con la posibilidad de Chelsea de acortar distancias para soñar con clasificar a Europa hasta el final. Sí, tiene que luchar con todo, tiene que luchar hasta el final. Le quedan 3 partidos y esperando que por ahí el Tottenham deje en el camino. No va a ser nada fácil, pero hay que luchar hasta el final. Y por el otro lado, el Liverpool, que ya pasó lo más difícil, está en la final a dejar todo el día de hoy. Ahí van los equipos rumbo al terreno de juego. Hacemos una pausa muy breve. Regresamos con el comienzo del partido. Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.